Me cegó la misión del dinero. Y quise ser más poderoso que tú. Y te entregué. Perdóname, maestro. Judas, amigo mío, levántate. Es la hora esperada por mí. Vamos, Judas. Cumplamos con la voluntad de mi padre. Aquí tenéis la sentencia que desean. Antes de leer la sentencia, de manera muy respetuosa, pedimos a todos los presentes, si es su voluntad, acompañarnos, hacer una oración a nuestro Padre Dios. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Muchas gracias. Pregonero, leed la sentencia al rey. Yo, Poncio Pilato, presidente de la Superior Galilea y a Jerusalén Rico por el Imperio Romano, entre el Real Palacio de la Presidencia, juzgo, sentencia y condeno a muerte a Jesús, llamado el Nazareno, hombre sedicioso y contrario a la ley de nuestro Senado, el gran emperador Tiberio César. Por esta sentencia determino que su muerte sea en cruz. Quiero que sea fijado con cabos fuertes y todo el cuanto la ciudad se encuentre, así lo vean. Pues no se debe promover tu muerte por toda la ciudad entera, haciéndose hijo de Dios y rey de Israel, prohibiendo pagar el tributo al César y habiendo tenido el atrevimiento de entrar con ramos, palmas y tumultos de gente a la ciudad de Jerusalén, y mando que con sus propias vestiduras se le den por las mismas calles públicas, para que de todos sea conocido, y en los hombros le pongan una cruz en que de ser ejecutado, crucificándole en medio de dos ladrones llamados Timas y Gestas, el uno en la diestra y el otro en la siniestra, para que de esa manera sirva el escarmiento a todos los malhechores. Mando también que nadie se atreva a impedir su acto de cumplimiento. Quiero, por tanto, que a voz de pregonero sean publicadas las culpas de este hombre por las mismas calles públicas, para que llegue la noticia a todos, para que nadie pueda alegrar una herencia alguna y para que sea llevado al Monte Calvario a donde sea ejecutada esta mi sentencia, y en lo más alto de la cruz sea puesto el título de su nombre en tres lenguas, hebrea, griega y latina, que diga de esta manera: este es Jesús el Nazareno, rey de los judíos, para que de todos sea conocido. Yo quiero salvar las de los judíos. Esta sentencia la firmé en el año de la creación del mundo, 5233, el día 19 de abril, Poncio Pilato, presidente de la Superior Galilea por el Imperio Romano. Quien está listo, que está pague. Ya escucharon la sentencia que desean, pues la doy para evitar un conflicto con esta plebe que está sedienta de sangre. Pero repito, es en contra de mi voluntad, porque he hallado a este hombre inocente de todo cuando le acusáis. Me habéis arrancado esta sentencia por fuerza y me lavo las manos
de este delito. Excelentísimo presidente Pilato, te has equivocado en la sentencia. ¿Por qué has puesto a Jesús de Nazaret como rey de los judíos? ¿Y entonces lo confirmas por rey? No ha de ser así, sino que Jesús de Nazaret quería hacerse rey de los judíos. Ya no me vengáis ahora con embelecos, que lo que he escrito, escrito está. Soldados, vayan unos a preparar la cruz. Martillo, clavos, tambores, cuerdas, clarines y demás menesteres para salir al Calvario a hacer la ejecución. ¡Salud! ¡Rey de los judíos! ¿No veis cómo se levanta el pueblo para dar gracias al numeroso acompañamiento que te sigue al Calvario? Falso profeta, dinos, ¿cuándo caerá el templo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrán tus legiones de ángeles a defenderte? Por Júpiter, que ha de ser una gran batalla la que se dé entonces. ¿Pelear con los hombres? Es muy vulgar. Pero con los ángeles, oh, eso ya varía mucho. Solo le pido a los dioses del Olimpo que me concedan esa gloria. ¡Que viva Barrabás! ¡Que viva! ¡Y que muera Jesús de Nazaret! ¡Que muera! ¡Que muera! ¿Qué has hecho? Me habías prometido la vida de Jesús. Me diste a arrebatar de los aras. Fuiste un cobarde. Tuviste miedo de que te desplazara. ¡Mira, Jesús! ¿Crees que el poder no es todo en la vida? ¡Qué equivocado estás! Es el alma. ¡Árbol, el más noble! ¡Que la selva produjera! ¡Hojas, flor y fruto! ¡Ahora! ¡Ahora duros clavos traspasarán tu santísimo leño! ¡Para soportar así la amargura de mi dulce sueño! ¡Vamos!
¡Vamos, camina! Pronto estarás en tu trono. ¡Vamos, rey de los judíos! ¡Vamos! Aguas. ¡Vamos, camina! ¡Vamos! ¡Vamos!
No lloréis por mí, madre mía. ¡Madre mía! ¿Ya ves cómo hago que las cosas sucedan? ¡Madre! No llores, destreza tu corazón. Porque bien sabes. Porque bien sabes los frutos que mi martirio han de producir. Esos frutos semillas darán. Y una vez germinados estén, serán sembrados en campos limpios y puros. Y día a día, sus frutos serán mejores. ¡Madre mía! ¡Madre mía! No te quedarás sola, porque yo vendré a ti y tú estarás conmigo. ¡Ah!
en este trayecto de la vida dolorosa. ¡Nadie discute el derecho a los primeros besos! ¡Hay un recodo en el camino del Calvario! ¡Y yo! ¡Yo aquí espero mientras la turba pasa! Sus ojos no tienen lágrimas. Ni su boca saliva. No dice ni una sola palabra. Lo había dicho mucho antes de la Anunciación. ¡Con su sí de la Anunciación! Había firmado en blanco el plan de Dios y aceptó sin condiciones. Y esas son las consecuencias. María, mira a Jesucristo y el fuerte corazón.